Lemba has lost her mother, a victim of the bushmeat trade. And sadly, just after her arrival, she contracted polio. Chimpanzees are so similar to humans that many of the human childhood diseases are as harmful to the chimps as they are to people. Initially, both of her arms and legs were paralyzed. What bad luck, she would think. But thanks to the caregivers of Chimpunga and their constant work, Lemba is improving. She has learned to adapt to her disabilities. She has recovered mobility in her arms and partially in her legs. She has cleverly created a unique way to move from place to place by herself. Alex is her best friend, her little brother. While they have both suffered, the problems appear to diminish through their friendship. For Alex, Lemba is like his big sister, someone he imitates and learns from constantly. Thanks to the help of everyone at Chimpunga, Lemba is happy again. Víctima de la caza furtiva, Anzac fue confiscada por las autoridades congolesas a un cazador furtivo. Anzac fue transportada a la ciudad de Brazzaville antes de ser transferida definitivamente al Centro de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Jane Goodall. A su llegada a Chimpunga, Anzac pesó 2 kilos y 600 gramos. El equipo veterinario la detectó una infección parasitaria intestinal que fue tratada y curada. Por las mañanas, Anzac agita sus brazos y piernas entre la hierba húmeda por el rocío, pareciendo flotar entre ella como si fuera un pequeño ángel. Anzac disfruta ahora de una segunda oportunidad gracias al Instituto Jane Goodall. Relajada, pasa los días junto a otros dos jovencitos chimpancés. El pequeño Yeye, feliz y juguetón, y Zola, curioso y al que le gusta estar siempre cerca de mamá. La cuidadora Antoinette es ahora una de sus nuevas madres adoptivas. Gracias a su experiencia y dulce personalidad, estos pequeños bebés se sienten a salvo y protegidos. Zola y Anzac vigilan todos los sonidos y movimientos que hay alrededor. Cada día es una aventura llena de misterios. Las pisadas de unos cuidadores pasando cerca les asustan y corren buscando protección junto a Antoinette. La mañana es húmeda y fresca. Nada sienta mejor en la barriga de estos chimpancés que un biberón de leche caliente. Otro sonido les inquieta. Esta vez se trata de Lemba y sus amigos que van a un bosque cercano. Son transportados en una carretilla por un cuidador. Aquel camino lleno de baches es algo realmente divertido para ellos. Es ya tarde y todos están cansados. Mañana será otro día para nuevas aventuras en Chimpunga. Es hora del último biberón e irse a dormir.
Ximpunga, todos aún recordamos el día que llegó Cudia. Su rescate fue dramático y complicado. Su aspecto era lamentable, con claros síntomas de desnutrición, heridas múltiples y un estado de shock agudo. Tras pasar aislada la obligada cuarentena, Cudia descubrió que su historia no era la única y que no estaba sola. ¡Ale! Cauca, Podibé, Luis, Zulengue y otros tantos serían a partir de entonces sus inseparables amigos. Una dieta variada en frutas, verduras y proteínas llena la barriga de estos terremotos peludos, dándoles energía suficiente para crecer sanos y fuertes. El bosque de Ximpunga es ahora su casa. En él investigan y descubren sin parar todos los misterios que la selva esconde. Incluso en estas edades tempranas, los chimpancés comienzan a mostrar habilidades que nos recuerdan lo cerca que están de nosotros. Los juegos y pequeñas aventuras crearán lazos indisolubles entre los pequeños, y esto les hará más seguros y confiados. Estas jornadas en el bosque de Ximpunga son una gran escuela para ellos. La tapa se abre y los biberones están ahí, tan sabrosos y refrescantes. Hay que andar con cuidado con los colegas y asegurarse un biberón antes de que se acabe. Los cuidadores del Instituto Jingudan se ocupan de que haya para todos. Este momento es de total éxtasis para los chimpancés de Ximpunga. Aunque los codazos y empujones siempre están ahí, los más rápidos en acabar siempre encuentran en el biberón del amigo otro pequeño tesoro que compartir. Y en esto, Cudia es una experta. Tras los biberones llega la calma. Con la barriga llena, parecen haberse acabado todos los problemas del mundo. Incluso Cudia no logra ni reconocerse de lo mucho que ha crecido con tanto biberón. Los cuidadores ejercen de madres adoptivas. Su referencia madura y protectora es completamente necesaria. Cudia y todos los otros son felices. Se les ve en la cara. Sobre todo con momentos como el del último biberón. Hasta la última gota. Buenos amigos para siempre, incluso en sueños.